¿Cómo nació esta idea que de hacer un expertarisma con laicos, con las comunidades religiosas, el arzobispado? Este es el segundo expocarisma, el año pasado fue el primero, y todo esto ha nacido de la inspiración sinodal. Tenemos que caminar juntos en la iglesia, uniendo fuerzas en lugar de dispersarnos. Entonces, la idea ha surgido precisamente de poder hacer las cosas con las manos dadas, todas las instancias de la iglesia trabajando juntos. Entonces, ha sido la inspiración y se ha convocado una reunión hace 2 años para proponer esta idea, que va a ser una única actividad donde expondremos la diversidad de carismas, de vocaciones que tiene la iglesia, juntando al Día de las Misiones, el DOMU, la Jornada Mundial para las Vocaciones, para la Misión. Entonces, hoy, 20 de octubre, se congregan todas las expresiones de la iglesia de Cochabamba en la plaza central, en la plaza pública 14 de septiembre, para poder mostrar aquello que es la iglesia en esta localidad, en Cochabamba. Hay una pluralidad, una diversidad de vocaciones, de ministerios, de estilos misioneros que queremos mostrar a todos aquellos que vengan aquí para poder simplemente decir: esta es nuestra casa, esta es la iglesia de Cochabamba. La idea es juntar sinodalidad, vocación y misión y los dones que el Señor nos da para poder vivir nuestra vocación y nuestra fe dentro de esta iglesia particular. ¿Y qué es la experiencia que están viviendo hoy día, en este día, con tanta gente, tantas congregaciones? ¿Cuál ha sido la experiencia ahora? ¿Cómo lo están viviendo? Una verdadera fiesta, con muchísima alegría. Hay presencia de diversos colegios secundarios, sobre todo las prepromociones y algunas prepromociones. Entonces hay un clima de alegría, mucho colorido, una diversidad de personas que pasan a visitar los stands. Hay más o menos 60 stands que muestran la diversidad de las obras de la iglesia, de las congregaciones, seminarios, etc. Y entonces hoy día estamos en esta unión de fuerzas aquí congregados en la Plaza 14 de Septiembre. Lo que vivimos es el segundo Expocarisma 2024. De todas las congregaciones, pero de manera especial estoy muy ilusionada de ver a mucha gente joven conociendo los carismas y las espiritualidades. Creo que es importante seguir motivando en la fe a los jóvenes. Ahorita, nosotros desde ya de las 7 en punto estamos aquí, hemos arrancado con los arreglos, como pueden observar acá, para que la gente pueda conocernos un poco.
Y dentro de esta experiencia nosotros nos sentimos muy felices, ya que vienen varios estudiantes, vienen otras personas y nos preguntan cómo nació nuestra congregación, en qué área servimos. Y entonces es una alegría para nosotros compartir a los demás lo que nosotros vivimos realmente. ¿Qué te llamó qué te llamó más la atención? ¿Qué es lo que te impacta de este momento? Lo que a mí me llama mucho la atención es que los jóvenes vienen y están atentos a la explicación, porque ya que hay mucho ruido, pero ellos están verdaderamente enfocados ahí, no les dice la pregunta y ellos responden. Entonces, eso me gusta mucho. Y después el compartir los carismas y espiritualidades de diferentes congregaciones, incluso de movimientos juveniles dentro de la iglesia. Yo creo que es la riqueza que tenemos dentro de la iglesia, lo que me llama la atención, que podamos abrirnos a los demás, que nos conozcan y también que así acrecienten su fe y también el amor a la iglesia y saber que este gran servicio lo hacemos todos. ¿Algún desafío has visto que ve en este momento? ¿Algún desafío en este momento así con los jóvenes? También yo creo que con los jóvenes es un poquito difícil, podría decir, cuando solamente son algunos cuantos que están adelante y los demás están atrás. Entonces como que no se le puede dar un poquito más de información, ¿no? Otra cosa que igual veo que es muy limitada, si bien nosotros queremos dar todo el conocimiento, pero no se puede por el señor tiempo, ¿no? Pero creo que estamos haciendo todo lo posible para que se pueda dar y pues se pueda conocer más. ¿No? Con la invitación de ser parte de acá de esta Expo Carisma, nos parece una gran oportunidad para darnos a conocer con todo lo que es la sociedad en sí. Somos un grupo que en verdad necesita expandirse, abrir sus puertas, que Cochabamba nos conozca, que Cochabamba sepa que nosotros realizamos retiros espirituales. Esta es la invitación y bueno, nuevamente agradecer por la oportunidad que tenemos acá, tanto para todos los stands, para poder estar presentes, ¿no? Y que todo el mundo pueda vernos y conocernos. ¿Qué es lo que están exponiendo ustedes? Bueno, nosotros somos el grupo de retiros Nuevas Razones. Somos un grupo que realiza retiros espirituales para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, porque es lo importante, ¿no? A los jóvenes nadie les va a entender mejor que nosotros. Durante un año preparamos retiros de retiro espiritual para los que están preparando para la confirmación. Y durante todo este año también tenemos otras actividades que son misiones. Por ejemplo, para fin de año tenemos lo que es la recolección de abrigos para las personas que están en situación de calle y también la recolección de juguetes para los niños en Navidad. Entonces tenemos un montón de actividades, pero nuestro enfoque principal es el poder dar retiros espirituales a los jóvenes que están preparando su confirmación. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo.
Comentarle de que nos está yendo muy bien, ha habido bastante participación de los jóvenes y personas adultas que también nos han visitado. Y la verdad que estoy muy contenta porque nuestros jóvenes, nuestros niños les gusta participar, les gusta armar rompecabezas, les gusta jugar con sopa de letra, también la historia, y yo creo que están conociendo más de nuestra fundadora Santa María Magdalena Portela. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen los religiosos, tenemos los religiosos? El mayor desafío yo creo que es que hay pocas vocaciones, porque a nuestros jóvenes no les gusta un compromiso permanente, sino que a ellos les gusta comprometerse de un tiempo corto. Y en esta oportunidad, ¿cuál ha sido la oferta de ustedes? Bueno, la oferta de nosotros yo creo que ha sido que también ellos desde donde están, así como jóvenes, como solteras o también matrimonios, parejas, pueden trabajar y manifestar la misericordia de Dios de donde están. En la ciudad de Cochabamba, tratar de conseguir vocaciones para el seminario diocesano de Cochabamba. Entonces, yo me presento, soy Benjamín, tengo 21 años, soy de Sucre, estoy cursando el primer año de teología. Y durante estos mis 4 años de formación, he entrado con la intención de ayudar a los pobres y a los más necesitados. Esa intención ha ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Hay algo más importante también que hacer. Es el anunciar a Cristo a todas las personas, anunciar y ser otro Cristo en medio de este pueblo de Dios. ¿Qué es tu experiencia hoy día? ¿Qué has vivido escuchando a jóvenes, hablando con ellos? ¿Qué experiencia? De verdad hay muchos jóvenes que están sedientos de Cristo, que están en busca de invertir bien su vida al servicio del Evangelio también. Solo es cuestión de incentivarlos también, pedir a los párrocos de sus parroquias, a los sacerdotes, que puedan hacer esta promoción vocacional desde sus parroquias y con sus vidas también. ¿Cuál es el mayor desafío que ves? Hoy en día los jóvenes buscan algo más material, no quieren todo fácil, más que todo, ¿no? Entonces sería bueno que podamos corregir también un poco en las familias, porque la familia es el centro de todo, de la familia salen las dos vocaciones, tanto para el matrimonio como para la vida sacerdotal y religiosa. Muy grata con muchos jóvenes que pasan interesados en conocer sobre la experiencia vocacional que tenemos los frailes, sobre la experiencia que tienen las comunidades, ¿no? Pero también a lo que es clave, que buscan conocer más de la espiritualidad, no solo la experiencia personal de la persona que está exponiendo, sino esa experiencia que ha tenido la misma orden, la misma congregación a la que se están acercando a preguntar. Veo que hay mucho interés de los jóvenes por conocer, pero falta todavía un poquito de interés por animarse a entrar a la vida religiosa. Veo que hay un poco de miedo todavía, pero es natural. ¿Qué es el mayor desafío que tú ves en los jóvenes? El mayor desafío que yo veo, bueno, es la situación actual que estamos viviendo. Creo que ahorita la juventud está acostumbrada a tenerlo todo rápido. Entonces no hay esta paciencia muchas veces de trabajar por lo que vale la pena. Y una dificultad también pequeñita que veo entre medio es muchas veces que los papás son los primeros enemigos de la vocación de un hijo. Y hoy día algunos jóvenes se preguntaron, ¿y por qué llevan hábito? ¿Qué tiene que ver el hábito? ¿El hábito hace al monje? ¿Qué dicen? Hasta el momento no ha habido personalmente a mí ninguno que me pregunte por qué utilizan hábito. Tal vez a mi hermano le hayan preguntado, pero hasta el momento a mí no había ninguno que me pregunte.
El hábito no hace al monje, el hábito no hace al fraile, pero sí es una herramienta de testimonio, de predicación en silencio que puede ayudar. Un mensaje a los jóvenes. Si sientes que Dios te está llamando, si te has abierto a la posibilidad de que Dios hable en tu corazón, hazle caso y no escuches al mundo que te rodea, porque el mundo va a quererte distraer de la llamada del Señor. Que están, ¿no? Y pues si alguien quiere venir a servir al Señor por alguna inquietud que tengan, pues vengan, pregunten, porque Jesús dice ven y verán, y preguntando pues ven la razón de seguir a Jesús, ¿no? Porque es bonito servir al Señor y perderse, perder una vocación. Es bonito seguir a Jesús preguntando y no quedarse ahí cruzados. De la pastoral juvenil en Cochabamba, a ver, cuéntanos. Más que todo, la pastoral está para acompañar y guiar a todos los jóvenes de todas las parroquias, de todas las congregaciones religiosas, ya sean catequistas, grupos juveniles, músicos, monaguillos, todos los que estén en la etapa de juventud. Nosotros estamos para poderles acompañar y guiar en todo momento, ¿no? Con actividades tanto en las vicarías como en la arquidiócesis de Cochabamba. ¿Has tenido en esta mañana aquí en el Expo Carisma? Bueno, pues agradecido con Dios y sobre todo con la gran participación, ¿no?, de los jóvenes, de las personas bolivianas de Cochabamba que vienen a indagar un poco, ¿no?, de esa inquietud vocacional que tenemos todos los seres humanos, de saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué nos motiva. Y bueno, a través de los carismas que tiene la iglesia podemos darle respuesta a esa pregunta fundamental que tenemos todo el ser humano: ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos motiva? Y qué mejor que hacerlo a través de nuestro carisma de San Agustín, que es buscarlo en comunidad, ¿no? Esa duda que tú tienes, eso que deseas responder, encontrarlo en comunidad. ¿Cómo se han preparado para venir aquí al Expo Carisma? Bueno, es una preparación en comunidad. Hemos estado preparando sobre todo detalles para los jóvenes, juegos,
que han vivido estos días, esta mañana? Esta mañana es para mí una experiencia de salesianidad, porque preparar todos estos rincones es como volver a nuestros orígenes, recordar a nuestra madre Mazareno, recordar a Don Bosco, y una alegría poder compartir esta riqueza espiritual de nuestros fundadores con tantos jóvenes que han venido a presenciar, a ver este Expo Carisma.